Bueno, señores, estamos aquí con un amigo. Yo voy a pedirle primero la fórmula de la eterna juventud. Tengo aquí a Javier Villamán. Así es. Villamán. Así es, mi llamado. Mire, Hombre de villa. mire cómo se ponen, cómo se arreglan los nombres solo. Sí. Quiero comenzar diciendo que Javier Villamán es lo que se llama la consistencia, la Gracias. persistencia. Cuando la gente nace para algo, Dios le dijo, tú naciste para esto. Así es, así es. Si usted se lo creyó y siguió para adelante, usted va a llegar a donde Dios lo ha puesto. Javier Villamán siempre ha sido un preocupado por el canto. Así es. Desde que yo lo conozco, no le voy a decir, No, no es necesario. no le voy a decir qué tiempo, Hace unos días. porque entonces van a sacar Sí, comienza, fórmula. comienza a calcular, sí, exactamente. Desde que yo lo Que tú también conozco, te ves muy bien, ¿eh? Déjame decirte. desde que yo lo conozco, él está cantando Así es. y nunca desmaya. Pero en los últimos tiempos, allá en Estados Unidos, han tenido que reconocerle su talento. Algo que Gracias. no hayan hecho en Villa Altagracia, su Bueno, pueblo natal. Tú naciste en Villa. así es, así es. Tú sabes que mi madre, bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque esto se ve a todas horas en el mundo entero. Uno no Bueno, sabe a qué hora caemos en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? sí. Entonces, buenos Mira, días. tú tienes aquí 17 cámaras. Sí. Coge esa si tú quieres. Voy a coger esta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué sé yo, ¿y en qué otro idioma? O sea, como esto se ve en tantas partes, pero lo más importante es saludar, William, a través de tu programa, a toda la gente de mi pueblo amado, Villa Altagracia. Cuando tú decías de Villamán, tú sabes que mi madre ha pedido Villamán de Luperón, Puerto Plata. Sí. Pero entonces mi madre viene a Villa Altagracia, se pasa unas vacaciones. Y ahí conoce a mi papá, don Teófilo, pero no Teófilo Navarro, sino Teófilo Javier. Entonces, nada, ahí estamos nosotros. Mi madre no se fue más. O sea, tú eras apellido Javier y Y Villamán. sí, exactamente. Javier Villamán O son sea mis que apellidos. ese no es tu nombre. Bueno, por lo que tú sabes que Javier funciona como nombre y como apellido Sea, la gente también. cree que tú te llamas Javier Javier, pero Villamán. tú no te llamas Javier. Javier Villamán son mis apellidos. Tus apellidos, ¿cómo tú llamas? Pues sí, Javier Villamán. Entonces quiero saludar a toda la gente, William. Tú sabes que somos amigos de muchos años. Y nada, trabajando, hermano. Pero tú te llamas, Javier Villamán. pero tiene otro nombre. Déjalo, yo te lo digo fuera de cámara. Te lo digo fuera de cámara. Entonces, Javier Villamán, siempre persistente, Así es, así es. siempre lo veía aquí, que donde quiera que había una fiesta, él estaba ahí. Él no estaba en esa orquesta, pero él estaba ahí y había que dejarlo cantar. Así es, me dicen uno de mis amigos, colegas de este oficio que amamos tanto, aún con todas las vicisitudes que tú sabes que se viven en el mismo. Pero nada, William, siempre hemos sido, siempre nos gustó el arte. ¿Tú te acuerdas desde el grupo Fernando del Tubo de Meriño, verdad? ¿Tú te Sí. acuerdas que en el puerto nosotros nos salíamos toda la semana en veladas allá? Entonces de ahí pasamos a obtener un segundo lugar en un festival que ya hace unos meses también que pasó aquí en Villa Altagracia. Entonces, ¿qué te digo? Pasamos por el conjunto Selección, ¿tú te acuerdas? Como Sí, cantante sí. también. Otro grupo que se llamó La Tercera Combinación, que estaba mi amigo Agapo Pozo dirigiendo, un saxofonista, ¿te acuerdas? Y un sinnúmero de proyectos. Caemos en la orquesta del Hotel Jaragua, donde ahí fue nuestra escuela, ¿no? Nuestra escuela para después irnos a Nueva York. Y ahí estamos trabajando en lo que humildemente, con respeto y con un ahínco, ya tú sabes, terrible cantar. Villamán, que ahora le ha encajado su nombre perfecto. ¿Por qué? Porque está viviendo en New Jersey, ¿verdad? Así es. Y allá en New Jersey, ahora le conocen como el hombre de Villa. Así es. Porque asocian su apellido Villamán, sí. en inglés Así es, así es. ¿Qué a significa Villa y a hombre de hombre. villa en inglés? Así Y es. entonces, le ha encajado, nunca fue
tu propósito. No. Utilizar Villamán como de villa. No, William, y tú lo sabes. Gracias a Dios tengo la dicha de comunicarme contigo y siempre hemos hablado de eso. No fue intención y si, inclusive he tenido que enseñarle hasta mi cédula a algunos para que vean que mi apellido es Javier Villamán. Porque se han creído algunas personas que yo me he puesto así. Pero cuando le digo, pero mira mi cédula dominicana aquí, ¿qué dice? Javier Villamán, mi pasaporte dice Javier Villamán también. O sea, esa es la verdad, esa es la verdad. Recientemente en New Jersey, hubo un desfile y le entregaron ese reconocimiento que se ve en batalla. Así es. A Javier Villamán. Así es. Le dieron un reconocimiento en el desfile por una canción que, por cierto, me la mandaste, la disfruté, la escuché. Gracias. Me alegré bastante. Gracias, porque tiene un contenido, un contenido muy dominicano. Así es. Y que hace sentir bien. Y que son las canciones que la gente que vive allá ama. Yo creo entonces, que sí. Entonces, esa canción que se llama Dominicano por siempre. Así es. Es excelente. Así es. ¿Quién la escribe? La escribe Javier Villamán, es de servidor tuyo y de mi gente que amo tanto. Y el arreglo, la letra es mía, la interpretación es mía. Y el arreglo del maestro Ramón Orlando Baloy, el hijo de Cuco Baloy, ya tú sabes. O sea que para mí, uno de mis sueños hecho realidad era tener un tema orquestado por el maestro Ramón Orlando. Y gracias a Dios, eso se me ha dado, William. Y en el desfile dominicano, en la ciudad de Patterson, Nueva Jersey específicamente, fui reconocido por la presidenta, doña Elsa Mantilla. Fui reconocido como artista del año por la canción Dominicano por Siempre. Y también fui en ese mismo evento, recibí la placa de reconocimiento, pero también esa banda que le ponen a uno, que también creo que tú la tienes, donde compartimos tarima ese día con los hermanos Rosario, donde fue la fiesta de gala, donde se entrega, ¿verdad?, la premiación otorgada a cada persona destacada en una o tal rama, ¿no? Y en este caso, gracias al Dios del cielo, pues pudimos nosotros tener esta distinción, diría yo, con toda humildad, por el desfile dominicano de la ciudad de Nueva York. Ahí está con un grande, en una foto, amigo, con tu banda puesta. Sí, sí. Vamos a esperar que Arno lo coloque allá en pantalla, sí, para es. Que la gente también pueda ver. Así es. Ahí está mi amigo Rafa Rosario, ¿sabes qué? Una persona que yo admiro, respeto y quiero muchísimo, porque me distingue, donde quiera que está, me distingue. Y te pone a cantar con los Rosarios. Sabe, ¿no? Que si no me sube tiene problema. Te pone a cantar con los Rosarios. Sí, ¿no? Si no me sube tiene lío conmigo. Te vi que se te paró de aquí al lado a bailar. Sí, sí, y se paró a mirar. Indicación de coreografía. Sí. Es mi amigo, lo quiero mucho y tú sabes que es una persona. Yo diría que es uno de donde descansa nuestro ritmo todavía, ¿no? Que William, no creo que el merengue está muerto, creo que hacen falta oportunidades. Tú sabes el tiempo que tenemos luchando, hacen falta oportunidades y nuevas voces. Tú sabes que ahora mismo acabo de hacerle un homenaje a Anthony Ríos. También vi. La Mancha, vi eso de La Mancha. Merengue y lo tengo sonando en alguna parte del país, porque tú sabes que William todavía ese esfuerzo. Con el mismo esfuerzo, uno haciendo los pasos, los pininos, hasta que el Dios del cielo permita que si algo él no tiene, que no llegue en el momento de Dios, ¿cómo, más no en el mío? ¿Cómo te sentiste de recibir un reconocimiento en New Jersey? Bueno, imagínate, ahí tengo unos años viviendo. Tú sabes que trabajo en el consulado dominicano allá en New Jersey. Entonces, aparte de eso, siempre en los eventos que tiene la entidad como tal, pues ahí está los servicios nuestros siempre. Y sirviendo a la diáspora que está en ese país. Y nada, para nosotros fue algo hermoso. William, fue como recibir como un Cassandra, como un soberano para mí. Para mí esos dos reconocimientos, la placa primero, cuando se está poniendo la bandera, en alta la bandera,
primero, y con ese tema fue el tema de esa promoción total. Con ese fue a que izaron la bandera. Sí, Ese fue el himno. exacto. Sí, cuando, y tuve que cantarlo con un grupo de folclórico, que tú sabes que es lo que hacemos siempre. Entonces, gracias a Dios del cielo, esa letra que se me ocurrió trabajando, William, si te digo cómo, no fue fácil. En una factoría se me ocurre esa letra por una, casi una humillación de un supervisor. Pero Y excelente. sí, y se me ocurre decirle, yo soy dominicano y dime tú de dónde eres. Yo soy dominicano y por siempre lo seré. Mi país es el mejor, aunque sé que el tuyo es bueno. Ven a conocer mi patria y un abrazo nos daremos. Yo soy dominicano y dime tú de dónde eres. Yo soy dominicano y por siempre lo seré. Aunque se vaya la luz, yo amo esta patria mía. Y le doy gracias a Dios porque aquí tengo a mi familia. ¿Tú me entiendes? Pero Así es, así esa es. letra Así es. es también, aunque se vaya la luz. Sí. Eso me ha traído un poquito de. Pero mi llamada. ¿Y por qué? ¿Cómo se equivocó en mi realidad? ¿Por eso es la realidad? A lo que me han cuestionado esa partecita ahí. Aunque ¿Pero se por qué tú vaya la dices que luz, tú, la luz se va? Es mentira. pero en mi Dime, país, exacto. pero en mi país, Mentira, en mi país. claro, pero digo también mi país es el mejor, aunque Sí. sé que el tuyo es bueno. Eso le dije a él cuando me estaba medio humillando, tú sabes. Le dejé su trabajo entonces. Pero esa canción allá ha tenido aceptación. Sí, donde quiera. Bueno, déjame decirte que ahora con lo que pasó, tú sabes que pasó un ciclón llamado, ¿cómo se llama? María, Yang, Diana, Yang, Diana. Yang. Tuve una participación allá enorme en New Jersey, colectando medicina, comida, ropa, tantas cosas para la gente de Puerto Rico y para nosotros en este país. Se hicieron, creo que, bueno, fueron dos, de eso, ¿cómo se llama eso? Contenedores, container, Sí. lleno de tantas cosas. Uno para mi país y otro para Puerto Rico. Y ahí estuve animando a toda la gente que fue a llevar sus cosas, aparte de que el consulado dominicano de la ciudad de New Jersey, en Patterson específicamente, también colectó muchísimas cosas para traerla a nuestro país. Y nada, creo que fue maravilloso, William, estar nosotros haciendo ese tema en todo lo que tiene que ver con eventos dominicales. En el desfile, fuimos también animando con la orquesta completa, ¿saben? La carroza y eso que se hace, Sí. fuimos animando con esa canción también el desfile dominicano de la ciudad de Patterson, que fue organizado por Elsa Mantilla, la presidenta del patronato, y también nuestro cónsul general en la ciudad de Patterson, el señor Ángel Aníbal Pichardo. Por cierto, que la gente puede conseguir en YouTube Así es. a Javier Villamán, Sí. Dominicano por siempre, Dominicano por siempre, así es. y ahí consiguen la canción. Arnold, ponme 5 segundos de la canción. 5 segundos, Ana. 5 segundos del audio. Bueno, ahí está. Ponme 5 segundos más. 5 segundos más, Ana, porque así que hay que Aunque se llevarlo. vaya la luz, yo amo esta patria mía. Y le doy gracias a Dios, porque aquí tengo a mi familia. Aunque se vaya la luz, yo amo esta patria mía. Y le doy gracias a Dios, porque aquí tengo a mi familia. Ah, no, Ay, cinco dime segundos. tú. Cinco segundos, ah, cinco segundos. Es que Javier tiene eso controlado. Si tú lo pones entero, después te justifica en todas partes. Sí, Entonces, sí, 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 sí. mira, entonces, ese tema cae bien en la diáspora. Así es, así Muy es. bien. Sí, inclusive lo hemos hecho, hemos tenido que hacerlo en New Jersey, tanto en New Jersey como en Nueva York. Tú sabes que ahora hay un consulado aparte en la ciudad de New Jersey Sí. para toda la gente que vive en New Jersey, pero también está el de Nueva York, que es el. El madre. Sí, exactamente, porque Nueva York es mucho más amplio, ¿no? Que no, y Y hay más dominicanos que el allá. cónsul general está en Nueva York. Así es. Lo que los otros vicecónsules están repartidos. Sí, pero en New Jersey ya hay un consulado aparte. Ok. Ya hay un cónsul general también en New Jersey. Que debió ser hace mucho. Yo creo que sí. Es la primera vez que eso, y eso ha sido un acontecimiento, William,
pues de verdad importantísimo, porque ya New Jersey tiene su consulado aparte, ¿no? Claro está, Nueva York, tú sabes que es mucho más amplia la comunidad dominicana. Pero New Jersey es amplia. Y muy grande. Principalmente ahí en Patterson. Terrible, dominicano completo. En Patterson, donde quiera que tú pasas, hay un dominicano. Sí. Javier, sí. ¿Y tiene alguna orquesta allá? Sí, tengo mi orquesta que me acompaña, por supuesto. Naturalmente, tú sabes que también lo hacemos como solista. Pero tenemos nuestro proyecto musical. Si tenemos unos eventos que venir a hacer aquí al país, también hay una orquesta que me acompaña aquí en República Dominicana, por supuesto, con la que viene al Media Tours. Y también en New Jersey tengo mi grupo, una orquesta que nos acompaña allá en diferentes eventos. Aparte de La Mancha, ¿qué otro tema tiene? Claro, en homenaje al Puma, José Luis Rodríguez, que acabo de hacerle una cosa preciosa, orquestada por el maestro Domingo Lorenzo, el que hace los acompaña a los clásicos de República Dominicana, ¿no? En el merengue. O sea que es un arreglo maravilloso. Es como una recopilación de temas del Puma José Luis Rodríguez hecha merengue por Javier Villamán. Acabamos de hacer eso. Y el tema de Anthony Ríos La Mancha, que es un tema que es de lo más reciente que tengo. No, pero el de La Mancha yo lo estaba chequeando. También usted lo puede conseguir en YouTube. Sí, claro que sí. La Mancha con Javier Villamán. Así es, Javier Villamán La Mancha se llama, homenaje a Anthony Ríos. Está muy bien hecho, muy bien logrado. Sí, y déjame decirte que ese arreglo, debo felicitar de nuevo ese arreglo, este Carlito, Carlos Piano, sabes que es Georgie, el hijo del maestro trompeta Taján. Es de Georgie. Es de Georgie el arreglo, ya tú sabes. O sea que eso, maravilloso. Es lo que estamos promocionando en el Cibao específicamente ahora. Mira, cuando uno ve el esfuerzo que están haciendo ustedes, los amantes de la música, así es, por salir hacia adelante, uno se pregunta, Villamán, ¿y qué hubiese sido de aquellos años cuando tú tenías tanto interés, si hubiese existido YouTube? Bueno, hubiese sido diferente la cosa. Hubiese sido muy diferente. ¿Porque no tenían oportunidad ustedes? No había forma de uno darse a conocer, aparte de que tú sabes que era una... esos años, en un sentido, William, era bien, porque habían personas interesadas en grabarte, pero no había forma de tú por sí solo hacer que te vean o que te conozcan. Para que te graben, había que ser buen mozo y tener pelo y feeling. O ser del otro lado. Exactamente, y eso nosotros somos derecho. Somos derecho. Entonces, sí. Ahí era que estaba el problema. Sí, tú sabes que porque hicimos cuenta. Mira, y el mejor ejemplo lo tenemos aquí en Villa Altagracia. Así es. Sergio Vargas. Excelente. Pero Sergio Vargas, como tú, estaba en Villa Altagracia buscando en toda parte cantar, hacer. Sí. Y hasta que no hubo un festival de la voz. Así es, no hubo nada. Que se proyectó. No hubo nada. No salió a camino. Después que se dieron cuenta en la capital. Lo que había dentro de ese muchacho. Que había un talento extraordinario en él. Así es, así es. Entonces fue. Así es. Que llegó a donde él está. Así es. Pero, ¿cuántos más existen en Villa Altagracia? Y el caso tuyo, si tú te quedas aquí en Villa, pero tengo una excepción, Dayan, encendido, el apechado, mi amigo, muy duro, Dayan, una capacidad, se quedó, pero con un talento extraordinario. Ese muchacho es excepcional. Aparte de que tú sabes que también su padre, excelente, excelente cantante. Como cantante, sí. Dayan el apechado, mi respeto y mi admiración por él. Y nada, tú sabes que venimos de un pueblo pequeño, pero de talento enorme. Déjame decirte que mi artista se llama Sergio Vargas. Y creo que el de todos es el artista por excelencia, la bandera de nuestro pueblo y la voz de nuestro pueblo. Pero hay muchas...
Hay muchas cosas que hacemos, William, volviendo al asunto. Espérate, porque hay un detallito que no hemos llegado ahí, que quiero llegar. ¿A ti te han hecho alguna vez en tu vida un reconocimiento en Villa Altagracia? No, nunca, hermano. Nunca. Se cumple lo que dice la Biblia. Y qué bueno, hermano. Se cumple lo que dice la Biblia. Sí, sé no, la palabra. No hay profeta en su tierra. Pero yo... Tuvieron que reconocerte allá. Qué bueno, hermano. Qué allá. Bueno. Y aquí nada. Así es, nunca. Nunca lo he tenido. Pero Dios, yo pienso, William, que todo en el tiempo de mi Dios vivo. Mientras tanto, donde quiera que voy, menciono a mi pueblo también. Déjame decirte un dato que nunca lo he dicho, te lo voy a decir a ti por primera vez. De Villa Altagracia, en Washington, D.C., en Washington, la capital de los Estados Unidos. ¿La capital del mundo? Sí, ha estado el artista de la patria, que se llama Sergio Vargas, y por supuesto, su hermano artista se llama Johnny Vargas, y Javier Villamán. Yo he ido 3 veces a cantar a la capital de los Estados Unidos, y es la primera vez que lo digo. 3 ocasiones, no como espectador, sino actuar en la casa de todos los senadores del mundo, en Washington, D.C. En mi pueblo yo no he recibido nunca un reconocimiento, pero todo en el tiempo de Dios. Sí, lo que pasa es que aquí... Dice que tú piensas como yo, todo en el tiempo de aquí, Dios. Aquí hay una situación que muchas veces tenemos un complejo de huacanagariz. Bueno... Tenemos el talento aquí, pero miramos. Sí, lo buscamos para allá. En otro lugar o lo buscamos en otro sitio. Y no queremos reconocer para que. No es para nada. Es para que la gente siga trabajando. Y al menos sepan que hay otras cosas. William, yo como compositor y cantante, qué bueno que la gente lo sepa. ¿Cuántas canciones te has escrito? Qué bueno que la gente. Tengo innumerables temas. Tengo el tema Dominicano por Siempre. Que es un palo. Sí. Cuando quieres tú, no quiero yo. Tengo el tema A Otro Le Dabas Tu Amor. Es una bachata. Tengo otro tema Te Olvidaré. Letra mía. Y eso está ahí en YouTube, en mi CD digital. Cuando tú puedas, búscalo. ¿Cómo dice ese Te Olvidaré? Bueno, Te Olvidaré. Eso fue la mujer que me sacó los pies. La que yo tenía, tú sabes. Que esto pasa siempre. Entonces, te dejaste votar. Sí, bueno, eso pasa, William, tú sabes. Entonces, por ejemplo, el tema que dice A Otro Le Daba Tu Amor, dice, todo tiene su final y hasta aquí llegó lo nuestro. Tú decías que me quería, pero eso no era cierto. Yo, mi amor, no aguanto más. Demasiado he soportado para vivir una falsa. Hoy me marcho de tu lado. ¿No entiendes? Son temas con letras. Ah, sí, no, y quedan duros porque cuando votan a uno, uno queda con un dolor enorme, tú sabes, le salen esas cosas. ¿Y cómo está la aceptación en YouTube de Dominicano por Siempre? Bueno, yo pienso que sí, uno, yo soy un tipo que tú sabes, todo en el tiempo de Dios, como te digo, moviéndolo, donde quiera que veo amigos míos, aquí le digo a la gente en tu espacio, tan escuchado y tan visto, como dice Boruga, Felipe Polanco, en tu tan visto y escuchado programa. Yo quiero invitar a la gente a que por favor entre a mi Instagram, Javier Villamán 1, en YouTube, Javier Villamán Oficial o Javier Villamán Simplemente. Ahí está La Mancha y está el tema Dominicano por Siempre. Ahí está todo. Ahí está mi CD digital donde está esa bachata también. Y muchas cosas que hemos hecho, William. Pero volviendo a lo de Villa Altagracia. Javier Villamán. Yo espero en Dios que algún día, pues, caramba, se nos tome en cuenta para... No, eso vendrá. Eso vendrá porque... Yo sé que después de este espacio, después de esta entrevista, te van a llamar. Eso vendrá, ¿no? Te van a decir, William, tú tienes razón. A mí no, te van a llamar a ti. Y tú sabes que hay un... Te van a llamar a ti porque yo no simplemente... Lo que veo es que no sé cómo es posible que un talento como tú lo reconozcan por allá y aquí en Villa, como que eso no le importa a nadie. Así es, hermanito. Y eso no debe ser. Bueno. Y un amante de este pueblo como es Javier Villamán. Así es. Que donde quiera, a ti te conocen aquí como quiera, porque entonces tú te quedaste jovencito, nunca te pusiste viejo, porque si te pones viejo la gente no te conoce. Pero tú, a donde quiera que te
Yo no estaba metido, muchacho. Sí. Déjame decirte que... ¿No te dije que hacía algo así? Sí. Yo no estaba metido. No estaba metido, muchacho. Estaba perdido. Ya aparecimos. Lo que pasa es, William, que tú sabes que siempre hemos sido temerosos. Somos pecadores, caramba. Pero tú sabes que siempre hemos sido temerosos de Dios, temerosos. No somos perfectos, tenemos tantos errores. Pero el Dios del cielo siempre es nuestro, tú sabes, como lo más grande y que uno tiene ahí pendiente. Yo tengo por dicha, en todo evento, mencionar a mi pueblo, William, en todo evento. En todo evento. Ahí está, tengo que decir, y en todos los eventos en vivo que están ahí, yo me digo una estrofa, aunque sea inventada en tarima, que soy de Villa Altagracia, tú sabes. Mira lo que hay. Tú me entiendes. Mira este dato que te voy a dar. Me dijo un amigo los otros días, William, uno de los problemas que tiene tu canal es que se llama El Puerto. ¿Sí? Y le dije yo, bueno, va a seguir siendo un problema. Porque se va a seguir llamando El Puerto. Porque se va a seguir llamando El Puerto. El Puerto TV. Se va a seguir llamando El Puerto. Y me decía, si tú le hubiese puesto algo con el nombre de Villa, como quiera, se iba a llamar Villa, pero se llama El Puerto. Exacto. ¿Tú sabes qué es lo que hay que seguir? Hacia adelante y haciendo la cosa como tú lo estás haciendo, con calidad. Así es. Después que tú logras imponer tu calidad y que la gente entiende que hay calidad, que lo que tú estás haciendo es de calidad, lo va a tener que consumir. Así es. Y van a tener que reconocer. ¿Tú sabes por qué? Porque tú has sido un tipo persistente. Óyeme, yo no quiero decir cuántos años son, pero hace muchos años que veo a Javier Ullamán luchando. Sí, y sí. Mucha gente metiéndote los pies para que te caiga. Ay, mi hijo, tú lo sabes. Lejos de ayudarte. No quiero llegar hasta ahí porque tú lo sabes, que hay dolor. Esto es así, pero no importa. ¿Cuál ha sido tu mayor decepción en ese sentido? Son varias, ya te voy a decir algunas fuera de cámara también. No, pero porque eso, pero no. Esas son cosas, mira, esas son cosas que hay que compartirlas. ¿Tú sabes por qué? Porque están pasando a diario. Sí. Y pasan con jóvenes ahora, con jóvenes talentos, que como con el talento que tú demostrabas en aquellos años, era para que alguien te tomara, te ayudara. Pero no apareció nadie. No, ni lo espero, amigo. Dios tiene el control de todo. Yo pienso que Dios nos ha regalado el talento de componer y cantar. De componer y cantar. De hacer canciones y cantar, que tú sabes que no es lo mismo. Javier. Y que mucha gente no tiene esa dos, tú sabes, ramas, ¿no? Que una persona puede cantar, una persona puede componer, pero las dos cosas, las ideas de mis temas, de mis arreglos, por ejemplo, yo dije, Maestro Ramón, usted es lo máximo y mi norte en cuanto a los arreglos, pero permítame darle mis ideas. Yo quiero que esto diga así. Villamán, pero claro, como tú tienes que decirme porque el tema es tuyo. Y llevarle un tema compuesto, escrito por ti, a Ramón Orlando, que es un compositor excelente, que tú lo sabes, de todos sus temas, de la internacional y qué más. Sí, una historia, pero aparte de eso, creo que uno de los músicos más completos de mi país, Ramón Orlando Baloy, quien me distingue en Nueva York cada vez que va. Ahí te envié algo cantando con él. Siempre que Ramón está en Nueva York, nos llamamos, me llama Villamán, estoy en tal parte, ya sabe, ese es Ramón Orlando. O sea, tú tienes un picoteo cuando porque me sí, y me va muy bien. Porque, bien, por cierto, ayer estuve con él en la funeraria Blandino, donde estaba la esposa del señor Rubí Pérez, que en paz descanse. Ahí compartimos con Rubí Pérez ayer. Y así por el estilo. Con Ramón le dije, maestro, yo quiero que usted me cambie esto, el tema. Pero cuando yo le presento la letra a Ramón Orlando, que se la envío, yo le dije, maestro, perdóneme, oiga lo que yo he hecho. Oye, dígame, ¿qué usted cree de este tema? Me dice, pero Villamán, yo no tengo nada que corregirte. Eso lo hiciste tú y está bien. Ramón no me dijo que ni una pequeña cosa de esa canción tenía problema. Todos mis temas completo, él le encantó, tú sabes. Mira, yo conozco, y por eso le hizo el arreglo. Yo conozco mucha historia de jóvenes cantantes o de músicos cantantes y escritores. Así es. Y que le ha ido muy bien como escritores.
Uno de estos es Nelson de la Hoya. Excelente. Nelson de la Hoya. Excelente. Excelente. Es uno de los autores que mejores temas le ha hecho al Torito. Claro que sí. La mayoría de temas, bueno. Lo conversaba con su ex manejador, con el Toro Geraldo Díaz, y me habló de eso, de todos los temas que le ha hecho Nelson de la Hoya a Héctor Acosta hace varios años. Entonces, ese es un caso de lo que tú planteas, cuando se tiene el doble talento de cantar y componer. Claro. Cuando son compositores, además los compositores ganan todo el tiempo. Sí. Porque todo el que graba una canción tuya tiene que pagarte. Eso conversaba la semana pasada con una persona, William Villamán. Cúchale, pero ese tema, ¿por qué tú? Lo que pasa, William, que uno tiene como escribir tu primera canción, es como tu hijo, tú sabes. Sí. Es como tu primer hijo. Y más como si tú sabes que puedes cantarla, ¿no? Que tú la haces para ti. Y yo la hice para mí, para interpretarla yo. No sé si tú me entiendes. Sí. Entonces, bueno, yo le digo, Dios mío. Ese es el caso dominicano, por cierto. Sí, dame la oportunidad de este merengue. Caramba, yo encontrar la forma de cómo escuche en mi nombre, mira, tú sabes. Mira, Javier. Y en mi voz, ¿tú me entiendes? Javier, el mejor ejemplo de lo que es el talento de un compositor, yo lo viví con el tema de Roche, que escribió Manuel Jiménez. Uh-huh. La que Manuel Jiménez canta y compone. Muy duro. Canta y compone. Muy duro. Y Manuel Jiménez hizo ese tema. ¿Y tú sabes lo que decían? Que fue que lo copió. Porque eso estaba demasiado bien hecho. Que lo copió. Eso estaba demasiado bien hecho. Entonces, ¿no te ha pasado esto a ti? Que alguien te diga, ¿de dónde tú copiaste eso? Sí, bueno, lo que pasa es que, ¿qué te digo? Por ejemplo, ahí hay un tema que tú sabes que es de Fernando, un tema que se llama Dominicano Soy, ¿verdad? Nada, yo dije, bueno, yo tengo mi tema que se llama Dominicano por Siempre. Y que te nació de una trifulca. A mí sí, de una trifulca. Sí, de trabajo que duré 45 minutos trabajando en una factoría. No aguanté más. Ahí quería llegar. Sí. Porque la gente cree que Javier Villamán llegó a Nueva York a recoger los dólares del piso. No sabes. Sí, te digo. Cuando tú llegaste allá, tú no cantabas nada. No, porque... ¿Qué te hiciste conmigo? Pero, William, y tú lo sabes porque tú viajas. El dominicano que venga y te diga a ti que yo llegué allí bien, lo primero es que todos los que llegamos allí tenemos que dormir primero en la sala, en un mueble que hay, que siempre la gente tiene un mueble que es cama de noche. Un sofá cama. Sí. Que es un sofá cama, que es cama de noche y mueble en el día. Entonces, eso es lo primero que uno hace. Entonces, el que te diga que no ha hecho eso y que tiene que acostarte más tarde y levantarte mucho más temprano que todo el mundo, porque se me va a querer recogerlo. ¿Tú me entiendes? Se me va a querer recogerlo. Entonces, todo eso pasa. El que diga que no se ha metido en una factoría allí también está mintiendo. Claro, yo fui a una factoría, tú sabes cómo uno llega allí seco, ¿verdad? Entonces, te quieren poner a hacer cosas porque a los nuevos los ponen a hacer cosas terribles. Para que demuestren. Ya que tiene un tiempo, el que tiene un tiempo ahí sabe los trucos, tú sabes. Sí, para que demuestren. Exactamente. Entonces a mí me pasó y sí, me pusieron a hacer algo que no podía, hermano, de verdad. A levantar algo que no podía, tú sabes. Antes la gente iba a lavar platos. Ahora, ¿qué es lo que hace en Nueva York? Bueno, ya no hay eso de lavar platos. Pero yo admiro a toda esa gente que hace ese tipo de trabajo. El que va a una factoría a levantarse a las 5 de la mañana, William. Como tenía que levantarme yo lloviendo con el frío que te rompe la nariz y tú botas sangre por la nariz porque tú no estás adaptado al sistema. Entonces a mí me llegó a pasar y ese día que me fui a trabajar te van a buscar a tu casa a las 5 y media de la mañana si tú entras a las 7. Pero hay que recoger, mira, hay que recoger muchas personas en diferentes casas. Es una van que te recoge, te busca a ti, van de fulano y lo busca y también se lo lleva. Entonces, a la hora de tú entrar, te ponen un trabajo aquel nuevo, medio pesado. Y, que levante eso y llévelo para allí. No es fácil, mi hermano. Entonces yo no podía, le dije al tipo que me buscara un hombre para que me ayudara, tú sabes. Se fue el día que duré 45 minutos cuando entré. Y él me dijo,
¿Y usted no puede con eso? Y dije, no, señor, yo no puedo. Porque yo no vine aquí a buscar una hernia como la que tiene usted. Yo no vine, porque tú sabes, una hernia terrible. Yo no vine a buscar una hernia como está usted aquí, privando que es más hombre que todo el mundo. Yo no puedo. Y entonces ahí hubo un intercambio de palabras. Y le dije, ¿sabes qué? Ah, que todo dominicano, que sí, ok, tú me entiendes. Todo dominicano, pero una palabra terrible. Por ahí yo me acuerdo que dos lágrimas mojaron mis ojos, entonces... Ya estaba dispuesto a todo, pero acababa de llegar, tú sabes. Y entonces, ya sabes que si yo soy dominicano, pero no de eso que tú te crees. No soy uno más, le dije. Entonces, intercambio de palabras. Entonces, después en el break, le dije, me salió esa primera estrofa, William. Y ahí le dije, quédate con tu trabajo, hermano, y busca una persona que sea como tú. Tú sabes. Y después comencé a cantar, Dios me abrió puertas. Comencé a ir a sitios, cantando con pista, como solista. Tú sabes que ahora se ha dañado un poquito el negocio porque hay karaoke, tú sabes. Sí. Que es donde te contratan una persona que tiene un sistema de computadora y todo el mundo va y canta. Sí. Todo el mundo canta, que sea malo. Exactamente, claro. Entonces, karaoke, la gente viene de su casa y hace una cosa. Entonces ya por eso se ha tomado un poquito... ya no te contratan tanto porque el dueño de negocio dice, bueno, pero me conviene más que todo el mundo venga y haga una cosa, tú sabes. Y no tengo que pagar a nadie. Exactamente. Entonces cuando tú le pides por un evento, por ejemplo, $700, 600, 1000, 1300 con tu DJ, entonces el tipo te dice, bueno, pero ven acá, mi hermano, pero digo, no, pero es que usted me está buscando a mí. Entonces si a usted le conviene más tal cosa, pues busca tal cosa, pero mire quién yo soy, entre a tal, ¿verdad? A las redes sociales, perdón, y escriba mi nombre, tú sabes, y por ahí para abajo. Pero tú tienes la gripe, canciones que las escribiste hace mucho tiempo y la has retomado ahora. Bueno, eso está en la producción mía que tengo. Tú sabes que, por ejemplo, si hay una producción de 12 temas, hay de todo en ella. Hay bachata y hay merengue. Naturalmente, hay temas que uno no ha podido sonarlo, William, porque tú sabes lo que conlleva esto. Son temas hechos con mucho esfuerzo y cada tema de eso te sale por un dinero. Porque no es lo mismo, y con esto no quiero menospreciar el trabajo de la gente que hace otro tipo de música, ¿no? Que con una computadora hay gente que, por ejemplo, con 10 mil pesos hacen un merengue. Hasta con menos. Perdóname, sí, no quiero, sin que esto sea un poco pesado para ¿verdad? Lo que voy a decir, admiro a esos muchachos, a todos, lo que hacen ese tipo de música, me gusta, pero no, la inversión es mínima, ¿tú entiendes? La inversión es mínima. Un merengue así como ese que yo te digo, que hay que pagar estudio, que hay que pagar arreglo, que hay que pagar a todo el personal musical, trompetas, saxofones, todo. ¿Tú me entiendes? Y después pagar la mezcla. Y la mezcla que aparte, o sea, conlleva un dinero. Se habla de 300 mil o 250 mil pesos un tema. Y cuidado. Y mis amigos saben que no estoy mintiendo, sino diciendo lo que es y por eso... No es lo mismo que coger una computadora y buscar algo y hacer algo. Tú sabes. No es lo mismo, ¿tú entiendes? Que tú lo encuentras ahí. O sea, es un poquito costoso, ¿no? Y aparte de eso, entonces, lograr sonar una canción. Sí, porque eso es lo grave, que tú lo sí. haces, uh-huh. lo grabas, uh-huh. y después no sabes si la gente lo va a asimilar. Así es. Pero tú sabes cuál es el que se oye. El que se hace. El que se queda sin hacer, la gente nunca lo va a oír. Sí, mi hermano. El que se hace, el que se oye. ¿Cuándo? Cuando sea posible. Ese que se oye. Así es. Yo lo que espero, que tú sigas hacia adelante. Gracias. Y que no importa que en Villa de Gracia no te reconozca nadie. Gracias, hermano. ¿Tú sabes cuándo te vas a reconocer? Después que te muera. Porque así que somos. Así que somos los dominicanos. Es triste. Tan bueno que era. Después que se murió. Pero ¿y por qué no hicieron nada por ese muchacho?
Y entonces ya uno, tú sabes. Tan bueno que era, después que se murió. Y si no puede levantarse, William, y decirle, ustedes fueron tan, tan, tan. Pues eso me gusta a mí del sistema americano, que siempre está reconociendo la gente. Así es. Y los dominicanos que viven allá siempre están en eso. Siempre tú lo ves, que están haciendo reconocimiento, ¿verdad? Porque asimilaron esa cultura. Y cuando tú lees la historia del mundo y lee la Biblia, te das cuenta de lo importante que es reconocer al otro. Yo creo que sí. Hay que reconocer el talento del otro. Pero, William, pero voy contigo. Tú sabes que para el hombre, y es lamentable, para el hombre es mucho más fácil, ¿cómo te digo? Desconocer. Cabe la palabra desconocer que reconocer el talento que tiene uno. O sea, es más fácil para el hombre ignorar que reconocer el talento de una persona. Pero tú sabes quién hacen eso. La mediocridad. Los envidiosos. Sí, los egoístas. Los envidiosos. Que no asimilan el talento. Exactamente. No, porque es mejor para ellos. Mira, tú sabes. Javier. Villa Altagracia cuenta con este canal. Así es. Tú en Estados Unidos siempre estás pendiente. Así es. A este canal. Y tú lo sabes. Y estás mirando siempre. Sí. Como tú, hay miles de personas que siempre están pendientes. Un día llego yo a una actividad y me llama un señor muy distinguido. Me dice, William, ¿y dónde que tú tienes ese canal? Digo, aquí en Villa Altagracia. Me dice, no, yo pensé que eso era de la capital. Dios mío. Porque la gente cree que lo que se hace aquí es allá que se está produciendo. No tiene calidad. No tiene calidad. Exactamente. Entonces, cuando se hace con calidad, piensan que están en otro lugar. Están en otro lugar. Entonces, por eso te digo que muchas veces no quiero reconocerte, pero está muy bien que tú sigas hacia adelante, que algún día te van a reconocer. Yo sé que sí. Algún día van a decir, ese Javier fue un persistente y lo logró. Así es. Y ese tema, Dominicano por siempre, ¿tú sabes lo que es? Un himno. Así me han dicho. ¿Tú recuerdas un tema que hizo? Tráeme la copa de agua. Sí, que tengo una gripe, familia. Gracias. Tengo una gripe que estoy tosiendo como loco. Pues sí, tú sabes. Cuando murió Johnny Ventura, el tema que más la gente vivía fue precisamente uno que él hizo para la diáspora. Así es. Que se, claro. Lo, que se le escribió el señor Uchilora. Uchilora. Se le escribió Uchilora. Claro. Y ese tema, vuelvo a ser dominicano. Vuelvo a ser dominicano. Entonces. Sí. Y ese tema que lo escribieron en los 80, a principios de los 80. Cuando tú lo oyes hoy... Parece que de hoy, William. Que ya estamos en el 2022. 23. Parece que fue hecho para esta época. Entonces... Donde quiera que tú lo escuchas. Escucha esto, porque una de las cosas que yo le digo a la gente que nos visita es que cuando yo hablo, no estoy hablando yo, hablo porque Dios pone palabras en mi boca. Así es. Y Dios me está diciendo que ese tema que tú has hecho va a ser lo mismo. Dominicano por siempre. Que va a quedar para toda la vida. Yo tengo... ¿Por qué? Porque yo soy dominicano por siempre. Para siempre. Entonces, para siempre. William, yo le pido a mis amigos de Villa Altagracia que... Bueno, es que uno no debe pedir las cosas así, sino que lleguen. Pero cuando tú dijiste ahorita, caramba, reconocido uno allá... Gracias al Dios del cielo, y aquí uno tiene ni siquiera algo que uno diga, wow, en tal primación me tomaron en cuenta y aquí tengo esto. No, yo no sé qué raro. Yo no sé qué raro que a Cecilia Cabral se le fue esa, porque Cecilia es una de las damas que siempre, así es, que siempre tiene pendiente así el es. Talento de Villa Altagracia. No han llegado hasta a mí o no han observado lo que he hecho y lo que hago, tú sabes. Pero ella lo va a observar y más que Cecilia
está siempre atenta. Ahí tiene una actividad el día 30. Oh, sí. El día 30, pero tiene que ir con un turbante. Hay que ir con un turbante, porque sí. mi hermana me dijo que va para allá, que se llama, mi hermana Yané me dijo que es la dama del turbante, algo así, ¿no? Sí, no. Sí. Hay que ir con un turbante. Cecilia es inteligentísima, a ver si. Entonces. Saludos para ella, Cecilia. Entonces, Cecilia es la que se encarga de reconocer los talentos de Villa Altagracia. Bueno, parece que no se fijaron en el mío. Todavía. Pero lo único que te exhorto, Javier Villamán, distinguido amigo, sí, hermano, que nos distingue con tu amistad, siempre, es que siga hacia adelante. No hay vuelta atrás, William. Vamos no, a seguir. No desmayes. Vamos a seguir, no, y vamos a seguir escribiendo, vamos a seguir componiendo y vamos a seguir cantando hasta que el Dios del cielo nos dé aliento. Déjame decirte que por más que se diga y por más que se hable en contra del ritmo del merengue, William, perdóname si suena un poquito pedante, pero quien te habla puede cantar de todo. Perdónenme, quien te habla, yo lo sé, está preparado para cantar de todo. Hasta reggaetón. Tú me perdonas, aunque eso hay que ser un poco loco para hacerlo, pero quien te habla puede cantar cualquier género musical, llamarse salsa, llamarse bachata, llamarse merengue, llamarse balada, porque sé que estamos preparados y si no, te dijera que no lo estoy. ¿Qué tú eres? ¿Un cantante de estudio, un cantante en vivo? Bueno, yo creo, está muy buena la palabra, porque son dos cosas distintas. De estudio es porque el estudio de grabación te saca de donde no hay. Te saca vos porque el estudio y tú estás repitiendo una cosa cuatro veces. Ahora, en vivo hay que meter mano. Sí. Entonces, mi fuerte es en vivo. Ah, ahí hay que meter mano. No, porque yo te estoy dejando porque lo digas. Pero yo sé que tú eres un showman. Gracias, hermano. Una persona Gracias. Que cuando está en tarima, bueno, hay que seguirlo. Yo creo que sí. Yo creo que con toda humildad y con todo respeto a todo el mundo, yo creo que en tarima sí, tengo ¿Y eso, hay escuela. Y eso hay escuela. Tú se lo debes a la formación que te dieron con los grupos claro, juveniles. Claro que sí, porque acuérdate que en el grupo Fernando Arturo y Merillo, yo era el que cantaba los temas de Bangulín y todas esas cosas, acuérdate. Sí. Con el grupo, con el pericombo que había, sí, ¿no? Y eso conocimos el país entero. Luego pasé a la orquesta. No sé si puedo mencionar una bebida que había antes. Sí, eso no importa. Bueno, yo pertenecí también a la orquesta Barceló. ¿Te acuerdas que eran dos orquestas? Sí, sí. Yo estuve en la número dos varios años. Después, entonces, de eso, es que estoy en la orquesta del Hotel Jaragua, que duró 4 años, donde esa es mi escuela. Donde esa es mi escuela, porque allá había que cantar toda la noche de 8 a 1 de la madrugada. Y sin a esa parar. Hora venir para Villa, en lo que Dios permitiera que uno pueda venir en los camiones, en una ambulancia, con muerto atrás. Cállate, que a mí me tocó un día irme en una ambulancia. Chacho, si te cuento lo que viví, yo te caí para atrás. Así es. Entonces, y lloviendo con los zapatos, tú sabes, con un cartón puesto aquí. Ay, y tú sabes que en el 9, cuando se posaba el agua te cogía todo para los dedos de los pies. Era una cosa terrible, güey. Pero todo pasó. Era terrible. Pero ha sido persistente. Sí. Pese a todo eso, te mantuviste. ¿Tú te acuerdas de Neno, el que le ponía media suela a los zapatos? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces era con puntilla. A veces la puntilla, cuando se moja, clava. Se clava los pies. Sí, una pena. Bueno, hermano, no sé si me queda más tiempo. Ya, me están atacando cerrado. Ah, bueno, pues antes que te ataquen, mi gente, por favor entren a YouTube, escriban Javier Villamán, La Mancha, mi nuevo tema, homenaje a Anthony Río. No ha habido forma, ni costumbre ni norma que me borre tu engaño. Y tengo una mancha en el centro de mi alma, como de tu tamaño. Ahí pueden buscar ese tema. Y también busquen Dominicano por Siempre, mi merengue para la historia. Yo no sé cuándo Dios me va a permitir sonarlo o que alguien maneje el trabajo artísticamente de Javier Villamán. Yo creo que tú puedes. Entonces, ahí estamos. Yo quiero decirte esto antes de irme. Gracias, William. Gracias a toda la gente de Villa Altagracia. Yo pienso que algún día quizá tendré. Pero no es de merecedor de nada. Todo es por la gracia de Dios que llega. No, Villa Altagracia conoce su talento. Y yo sé que gente lo conoce.
Quiero, antes de irme, decirte que hoy estaba en la funeraria Blandino, en la Abraham Lincoln, con la muerte de la madre de Joselito, músico de Villa Altagracia. De allá casi regresé a las 5 de la tarde. Así que unido por el dolor, ¿verdad?, de la familia de mi amigo Joselito Conga de Villa Altagracia, tú lo conoces, que vive en Nueva York. Sí. Y estuve compartiendo con él esta tarde, despidiendo los restos de su mamá. Y por otro lado, querido amigo William, te lo dije ayer y te lo digo y otra vez, que todo el mundo vea en mi pueblo y donde quiera el programa El Puerto TV. Javier Villamán. Señores, con esta jocosidad de siempre de Javier Villamán. Y él, ya tú no te tiras al piso. A los shows. No, muevo una de mis piernas, sí. Pero no te tiras al piso, ya. No, hay pasito, pero tranquilo, tú sabes. Señores, gracias por su atención. Arnold Samuel, allá en los controles, acompañado de Esdras. Señores, si Dios lo permite, mañana regresamos con otro espacio más. Nos vemos.